Una vez estrellas y gigantes. Batazo largo, profundo por el left field, va el left, el center, la bola atrás, 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 atrás. ¡Qué golpe! Cuadrangular para Ryan. Ryan Cord, una de las figuras más esperadas de los Leones del Escogido, hizo su debut en el Estadio Cibao anoche con un cuadrangular. Más adelante vamos a estar hablando de eso. Pero quisiéramos que nos cuente inicialmente de la lesión que le impidió estar jugando aquí desde el primer día que llegó, ya hace par de semanas, y si está al 100%. You have a couple of weeks here in the Dominican Republic, but you couldn't play because of an injury. Do you already feel 100%? I don't know about 100%, but I'm definitely good enough to play. Making progress each day. I'm getting better. I appreciate Maritza and the staff here from Escogido for being patient and helping me out, but hoping to get back on the field and play defense sometime soon. Dice que se siente muy bien, no al 100%, pero que le agradece bastante al equipo de los Leones del Escogido, como Maritza, también a Gómez, por haber hecho el trabajo para ponerlo otra vez en el juego, no necesariamente jugando defensa, pero que eso vendrá más adelante. Ryan, dime también, por favor, tú tuviste ayer, conectaste ayer tu primer cuadrangular en el Estadio Cibao. Has jugado tres temporadas en Santo Domingo, en República Dominicana con los Leones, pero llegó tu primer cuadrangular. You have played here three seasons, but last night you had your first home run. Yeah. You had great numbers each season you played here, but your first home run, tell me about it. Yeah, it felt good, you know. I actually didn't even realize that it was my first one, but I'm glad to get that under the belt. It seems like a lot of the balls that I've hit good that would have been home runs came in Escadia, and it's a big ballpark. So, but it felt good, and it was good to get a good team win. We were playing really well right now, and I like where we're at going into the round robin. Dice que conectó ese cuadrangular, que ni se dio cuenta que había sido su primer cuadrangular aquí en la liga, que aquí en el Quisqueya es bastante difícil conectar el jonrón. Ha hecho muy buenos contactos varias veces, pero aquí es sumamente difícil, lo pudo conseguir anoche, sobre todo la importancia que tiene por haber ayudado al equipo a conseguir esa victoria. Tonight we're gonna try to clinch the round robin. Can we get that victory tonight? Well, I hope so. You know, we're playing really well right now. Obviously, the goal is to win tonight. I don't want to look at it like as a clinching victory, but I think if we keep playing, you know, good baseball, we'll get that win sometime soon. Le preguntamos que el equipo de los Leones del Escogido necesita una victoria más para pasar al round robin y si consideraba que podríamos conseguir esa victoria esta noche. Dice que sí, que estamos jugando bastante bien y que como están saliendo las cosas, crees que es sumamente posible que el equipo pueda clasificar esta noche al todos contra todos. Thank you very much, Ryan. Yeah, thank you. Appreciate it.